¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Les saluda IscoTuber y estamos en un nuevo video. Y pues después de un largo y extenuante tiempo vuelvo con a subir un video, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, creo que 6 meses desde el último video que subí. Pero hace mucho tiempo que no subo un gameplay como este. Pues la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo, pues quiero volver a este pequeño proyecto, ¿no? Entonces estamos aquí de nuevo, amigos, y pues ya no sabría decirles qué días puedo subir videos, pero creo que lo haré frecuentemente, no todas las semanas, no todos los días, porque la verdad es que a veces no tengo mucho tiempo, pero lo haré frecuentemente. Y esa es mi promesa para ustedes, pues, y he visto que el canal ha subido mucho, bueno, no mucho, ¿no?, pero ha crecido. Entonces esto me anima a crear, a subir, a editar estos videos y pues compartirlos con ustedes, pues, con el único fin de que nos divirtamos todos. Y pues la verdad es que me encanta jugar este tipo de juegos como es Jurassic World. Amo, porque hay muchos dinosaurios, pues. Y estaba, pues ayer lo descargué después de mucho tiempo, no sé, ya creo que un año, más de un año. Y pues he visto que hay muchas cosas nuevas, ¿no? Desde el simple hecho de que, a ver, por ejemplo, recuerdo que acá solo habían unos, creo que había hasta el ¿cómo se llama este tipo? El megalodón. Bueno, pero habían unas 10 criaturas, pero ahora miren, pues hay un montón, ¿no? Hay muchas, mira. Y pues me pregunto si, no sé, pues tendrán pensado aquí hacer híbridos, así como en los dinosaurios. Pues la verdad no sé mucho de este juego porque he estado mucho tiempo sin jugarlo, sin visitar el parque, pero pues está muy chido, ¿no? Hay muchas cosas nuevas, por ejemplo, esta es la novedad. Miren, ya hay criaturas de glacial, o sea, si lo recuerdan en Jurassic Park Wilder. Había modo dinosaurio, por así decirlo, acuático y glaciar. Jurásico, glaciar y acuático. Y pues aquí lo tenemos también. Y pues sería bacán, sería bonito que desbloqueáramos uno de estos animalitos. Pero pues todavía no sé, pues todos dicen que son en eventos especiales, pero por el momento no tengo ningún evento para poder desbloquear a este, ¿cómo se llama? A estas criaturas de nivel de glacial, ¿no? Pero básicamente lo único que quiero es mostrarles cómo va mi parque. No ha avanzado mucho, la verdad. Estoy en el nivel 39. Y pues vamos a ver qué hay de nuevo. Tenemos un Megalosaurus, un Tyrannosaurus. Mayunguita, los tiempos. Tenemos los Velociraptors. Pues yo básicamente lo que hago es... ¡Silencio! Estoy grabando un gameplay, pájaros. ¡Silencio! Sí, son mis flagelitos que están pillando. Y pues, yo lo que hago aquí es organizarlos, o sea, en una parte están los herbívoros, en otra los carnívoros. Por ejemplo, aquí tengo a los híbridos, ¿no? Tengo a... ¡Ah! Miren esto. Vamos a visitarte, amigo. Indominus. No has sabido que he tenido un Indominus al máximo, Indominus Rex. Pues también algo que he estado viendo es que hay también híbridos más fuertes que este. Se supone que este era el más fuerte, el rey de Jurassic World, pero
Hay uno que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, algo. Era la mezcla entre gorgosaurio y un anfibio, no me acuerdo. Creo que sí está aquí, vamos a verlo. Creo que es acá. Ah, Gorgosuchus. Miren, miren cuánto tiene de defensa y de ataque. Y eso que solo está en nivel 31. Este es el Garcha, el Indominus. El Garcha. Indominus está al máximo y... Sinceramente no sé si pueda contra estos tipos, pero... Aquí tenemos a los pteranodones. ¿Qué más? Tenemos a los anfibios. La familia del espinosaurio. Pero bueno, pues amigos, esto es todo, ¿no? Y lo único que quiero en este video es, pues, subir un gameplay corto, porque no durará más de 3 minutos. Y pues, para decirles que estaré más conectado más frecuentemente a YouTube, subiré videos frecuentemente. Pues a veces no he tenido tiempo por universidad y tantas cosas, entonces me he podido subir videos. Ah, también sé que me han pedido las debilidades de Jurassic Park Wilder, el parque, lo que es los acuáticos y el glaciar. Pues la verdad es que no he jugado hasta mucho tiempo eso y me he olvidado. Sinceramente no sé cuáles sean las debilidades de cada criatura, pero estaré jugándolo de nuevo y pues haré un listado para ver y ponerlos otra vez así como hice en el Jurásico. Y pues ese será mi nuevo anuncio, ¿no? Señoras y señores, pues no tengo nada más que decirles. Trataré también de subir videos de dibujos, ¿sí? Es algo que quiero seguir constantemente, pues porque básicamente mi canal es de eso, de dibujos, de arte, por así decirlo. Bueno, amigos, este sería todo.